Je dois dire que ma première préoccupation est la raison d'être de cette congrégation, à savoir l'élection du nouveau supérieur général de la Compagnie de Jésus. Mais en amont, donc avant cela, mon grand souci, c'est que nous prenions le temps d'identifier ce que le Seigneur attend de nous. Quels sont les appels que le Seigneur lance à la Compagnie aujourd'hui? Et si nous faisons un bon discernement sur les appels du Seigneur, nous entendrons ce qu'il veut que nous fassions, c'est-à-dire la personne qui peut nous aider à accomplir cette mission. Before they can elect a new superior general, they have to know what shape is the Jesuit order in right now. Where does it need to go? What are its opportunities, its challenges, its strengths, its weaknesses? I think we've got to make a response to his invitation in Laudato Si. And I think how the society is going to respond to that challenge will be very significant for me. And the second moment probably will be that his whole response to what he tells us to go to the frontiers, especially in terms of the refugees and the migrants. And I think how we would be responding to his invitation will be very important for me. Yo creo que hay una expectativa grande en todos los que colaboramos en la misión. Primero porque es la elección del Padre General, es la elección de los que van a llevar el liderazgo de este proceso. Y segundo, porque es una búsqueda de la confirmación de procesos que han comenzado en la compañía desde hace unos años en cuanto a la clarificación de la misión y en cuanto a la manera de proceder colaborando con otros. Se nos ha hecho cada vez más fuerte la conciencia de que la misión es demasiado grande para un pequeño grupo como somos la compañía, que la pequeña compañía, la mínima compañía, necesita también de incorporarse a otros que están en la misma misión, que se sienten llamados por Dios a construir un mundo diferente.